Teacher. Hello. Hola, hola. Good evening. I am driving. I will connect in 50 minutes. Okay. Yo estoy tratando de resolver que tengo un poco de inconvenientes con el internet. Solo estoy tratando de resolver acá. Okay.
Hola, hola Karen. Karen. Sí, dígame. Dice que puedo lo que es encender el micrófono y todo, pero no me tira la barra inferior. Y tampoco me ha estado grabando desde que inicié la conexión. Ahorita sí le aparece grabando. Si gusta. O será mi internet que está inestable. Sí, si gusta, sálgase ahorita de la reunión y inicia otra vez. Ok, ok. Y que los participantes hagan una espera ahorita para poder solventar. Ok, déjeme ver, pero no me tiene la opción tampoco para salirme. Vaya, permítame. Ok, ahora sí, sí, creo que era el internet, ya me apareció todo. Solo que déjeme ver la opción de grabación, no me aparece. Pero ahorita sí está grabando. Creo que ya por defecto este se lo graba cuando inicia. Ajá, sí, porque siempre me dice, pero hoy no me dijo recording in process, nada. No sé si será solo a mí. Si gusta confirmar con los participantes, sí, en el lado superior izquierdo les aparece un punto rojo que dice grabando. Sí, confirmo. Ok. Ok, entonces no hay problema, ¿verdad? ¿Sí puedo iniciar la clase así? Sí. Ok, muy bien, gracias, Karen. Ok, very nice. ¿Me escuchan bien? Yes. Yes. Ok, very nice. ¿Cuántos minutos les tira ahí que lleva la grabación? No me tiran minutos. El botón rojo y se rec. Oh my God. Es que no sé por qué será que no. Déjeme ver. Ah, ok, hoy sí ya me parece. Ok, thank you. No sé qué está pasando, creo que mi internet está fallando. Si de repente me dejan de escuchar o algo, me comentan, ¿ok? Ok. Very nice. Déjenme acá buscar ahorita lo que es la asistencia. Ok, give me a second. Roxana, nos va a tragar, Roxana.
Ay, perdón. Lo siento, no sé por qué esta cosa está encendida. Lo siento, yo lo siento, ya lo apago. Ok. Very nice. Roxana, en todas las clases, ¿no? Debe ser. En el trabajo, sí, yo sé, yo sé. O sea, así cansada, pero igual, o sea, me gusta estar en la clase. Ay, el no. El cansancio, ya. Algo no. Yo disimulando, diga usted. Pues sí. Ok, perfecto. Lo malo que contagia. Sí, es, normalmente siempre pasa eso con cuando uno bosteza, está a la par, de repente, también, ¿verdad? Es cierto, lo confirmo, ya me contagia, ¿no? Ok, very nice. Ok. Ok, ¿me escuchan? Sí. Okay, very nice, very nice. Ok, Álvaro Ernesto González Cruz. Álvaro Ernesto González Cruz. No, ¿verdad? César Manfredi Cervellón Sánchez. I am here, present. Okay, very nice. Denny Vladimir Vázquez Ramos. Present. Okay. Edgar Edemir Pineda. Present. Okay. Edwin Cristóbal Cruz Martínez. Present. Okay. Esmeralda Noemí López Artero. Present. Okay. Esmeralda Yamilet Abarcatobar. Present. Ok. Stephanie Carolina Santa María Hernández. No ha estado en el caso. Giovanni Alexander Ramos Jiménez. Present. Ok. Jocelyn Esmeralda Marín Bonilla. Jocelyn Esmeralda Marín Bonilla. Jonathan Salvador Zavala Zúñiga. Jonathan Salvador Zavala Zúñiga. Jorge Alberto Orellana Martínez. Jorge Alberto Orellana Martínez. José Daniel Juárez Balcáceres. Present. Ok. Jocelyn Violeta Rodríguez Salgado. Present. Ok. Mario Oswaldo Martínez Mejía. Present. Ok. Milton Anthony Rodríguez Murillo. Milton Anthony Rodríguez Murillo. Nelson David Tejada Martínez. Roberto Carlos López Escobar. Present. Roxana Janet Hernández. Present. No estoy bostezando, que conste. Wendy Elizabeth Calix Quintanilla. Dios quiero venir. Present. Ok, very sí, nice. Voy manito, present. Ok. Gracias. Bueno. Joel Moisés Díaz Quijano.
Miguel Ángel Espinosa. Present. Okay. Present. Muy bien. Present teacher. Melissa Esther Oriana Rivas. Ahí está Joel. Melissa Esther Oriana Present. Rivas. Present. Okay, very nice, perfect. Ya vamos a iniciar. Ojalá que no tenga problemas al momento de... Ah, Joel, Joel, ¿verdad? Present. Okay, very nice. ¿Alguien más de los que se venga recién conectando? No. Ok, ojalá que no tenga problemas para compartir. Voy a intentar en este momento. ¿Les aparece lo que he compartido? No. 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 Oh my God. ¿O será mi computadora que quiere nueva? No, tiene que estrenar. Haga la típica, reiníciela. Okay. Lo que pasa es que como yo estoy el invitado, entonces el video se corta, se va a convertir y después tengo que subir en dos partes el video al YouTube. Okay. Porque si me salgo, bueno, vamos a ver, esperemos. Voy otra vez. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí. Hoy sí. Okay, thank you very much. Bueno, ahora sí. Okay, el día de ayer estuvimos trabajando lo que era la creación de estas preguntas, ¿verdad? Yes. Yes. Okay. Perfect. Por cierto, creo que tuvieron un poquito de dificultades al momento de crear estas preguntas, ¿verdad? Porque estaban analizando cuál era el que podían utilizar, cuál sujeto, ¿verdad? Y cómo utilizarlo en ese momento. Okay. Pero vamos a ver para la primera. Dice, I have to write a report about the production every Friday. Utilizando las WH question, ¿cómo podía hacer esa pregunta? What do you every Friday? What? Do you? What do you? Every Friday. Every? Friday. Friday. Friday, yeah. Okay. ¿Así la tienen todos? No. ¿Cómo la tienen? What do you do every Friday? What do you do? What do you do every Friday, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Qué me falta ahí? Signo de pregunta. Question mark. Question mark. Muy bien. Ok. ¿Por qué el what do you do? Porque el do, y eso es lo que voy a explicar ahora, ¿verdad? Los auxiliares de este tiempo son el do y el does. Ok, muy bien. Pero pasa algo. Ok. Cuando nosotros utilizamos do y does como auxiliares, nos indica, ¿verdad? Para saber qué tiempo es que estamos utilizando. Y la mayoría de tiempos los auxiliares que tienen son verbos. Por ejemplo, más adelante vamos a ver que el verbo to be es un auxiliar. Más adelante vamos a ver que el verbo have y el has es un auxiliar, ¿verdad? Pero cuando están como auxiliares no fungen como verbos. Pero sí pueden en una misma oración estar el do como auxiliar y el do como verbo. Por ejemplo, acá.
¿Qué es lo que pasa? Un auxiliar no tiene significado. El auxiliar no tiene significado. Simplemente me ayuda a mí para identificar cuál es el tiempo que estoy utilizando, porque desde el momento que yo veo el do, yo sé que estamos hablando del simple present, ¿verdad? Ok, ahora, cuando ya utilizo este segundo do, ya es como verbo. Entonces, cuando yo digo, what do you do every Friday? ¿Qué es lo que haces cada viernes? Pero si yo solo digo, what do you every Friday? Estoy preguntando nada más, ¿qué tú cada domingo? Cada viernes, perdón. ¿Por qué? Porque no llevo el verbo principal. Entonces aquí tengo que poner el verbo do. Es como que si acá pusiera el verbo, what do you buy every Friday? What do you study every Friday? What do you work every Friday? What do you learn every Friday? Entonces, el do ahí sí ya va como verbo. Más no en la primera parte. En la primera parte va como... ¿Qué dije? Ok, como auxiliary. Muy bien, excelente. ¿Is it clear? Yes. Yes. Ok. Ahora, ¿cómo puede ser para utilizar lo que es otra forma de preguntar en esto? ¿Ah, cómo puedo hacer otra pregunta para every Friday, para la número one? ¿O solamente esa opción tengo? ¿O hay alguna otra forma? Maybe when do you write a report about the production every Friday? No. Mire esta, confírmeme esta, 11, ayúdeme en esta. Okay. Yo le puse, what do you do, write a report? Ok, muy bien. Vamos a ver la primera que me dijo César, creo que me dijo la primera, ¿verdad? Después voy con la Roxana. Yes. César, ¿verdad? Ok. When do you write a report, me dijo, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. About the production, muy bien. También, ¿verdad? When do you write a report about the production, muy bien. Y acá la respuesta sería, I have to write the report about the production every Friday. Muy bien, excelente. Ahora la de Roxana. Lo mismo, where do you do write a report? Okay, what? What do you, when, where do you do write a report? What do what? You do write a report? Okay, ahí lo que pasa, Roxana, es que estoy preguntando y respondiéndome a la misma vez. Porque le estoy diciendo, ¿qué haces escribir el reporte? En la misma pregunta, ¿qué haces escribir el reporte? Entonces acá, what do you do? Y aquí mejor utilizamos every Friday, porque lo que queremos saber es qué hace cada viernes. Ajá. Muy bien, entonces si ustedes se fijan, tenemos dos formas de hacer esa pregunta, ¿verdad? Ok. Okay. Very nice. Vamos con la segunda. I work in the blue building. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan con WH? Where do you work? Where do you work? Where do you work? Muy bien. Excellent. ¿Qué otra forma puedo hacer para preguntar esa? Where do you work? Muy bien. ¿Qué otra forma puedo tener para hacer esa pregunta? I think I no. Why do you work in the blue building? What do you
What do you? Why? Can you repeat, hear me? Repeat. Uh-huh. Why do you work in the blue building? Okay. Ahí, what do you write in the blue building? Uh-huh. Why? Okay. Okay. Ahí, la pregunta está buena, pero nada más que para la respuesta que tengo ahí, no es la respuesta indicada. Porque cuando utilizo why, estoy utilizándola para preguntar una razón, ¿verdad? Yes, yes. Ajá, entonces aquí solo me está diciendo dónde es que trabaja, ¿verdad? Mm-hmm. Ok. Yeah, yeah. En este caso, prácticamente solo con where podemos trabajar, ¿verdad? O al menos que utilice el what. What color is the building you work? Do you work? Puede ser una, pero está mejor solo con where. Vamos con la siguiente. María and I start working at 10 p.m. Number three. What time do we start work? Muy bien. What time do we start working? Ok. Y acá dice, ¿verdad? María and I. Identifico que es we porque tengo el nombre de María y estoy yo. Entonces ya somos dos, ¿verdad? Ya nos convertimos en we. Yes. Ok. Y tenemos estas combinaciones. Start working es una combinación del verbo con el siguiente verbo en ing. Pero esto lo vamos a ver más adelante para que no nos enchivolemos ahorita. Okay. Vamos con number four. What we do in the work? What mm-hmm. do you in the work? Ok, ¿qué le faltaría a esa pregunta? What do I do in your el work? Verbo. Le hace falta el verbo, ¿verdad? ¿Qué sí. verbo tendría que agregar acá? Design. Do. What do you design? What do you in do in the work, ¿verdad? In the work. Pero en este caso sería in your work. Your work. Okay. Tu trabajo. Y recuerden que el you tiene dos funciones. Puede ser en singular o puede ser en plural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la respuesta está con we. Entonces acá este you significa que está en plural, ¿verdad? Y les pregunta, ¿qué hacen ustedes en su trabajo? ¿Verdad? Y le dice... Ah, nosotros diseñamos y otros crean los nuevos productos. Muy bien. Ahora, ¿qué otra pregunta puedo utilizar allí? ¿O qué otro WH question? Teacher, por ejemplo, en ese mismo cuatro, ahí corríjame si me equivoco, Iván. Entonces, okay. Por ejemplo, te puede hacer como una tipo... afirmación o más que, bueno, sería corrección. Uh-huh. La pregunta en español sería, por ejemplo, ustedes crean los nuevos productos y llega como que nosotros diseñamos y otros son los que crean los nuevos productos. Yo esa idea tenía, no sé si el contexto me... La pregunta está buena, con la única diferencia que esa pregunta es de sí o no, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, sería, Do you design the new product? Yo lo había como que hecho como el cómo. Cómo crean los nuevos productos. Como, ah, ahí sí. Perfecto. Ok. How do you design the new product? The new product. O solo the product.
Y digan, no, nosotros... Ok, muy bien, porque usted está nosotros... queriendo saber la información, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien, excelente. Esa está perfecta. Mire, Dennis, how do you design the product? Y ahí está bien. ¿Cómo ustedes diseñan el producto? Ah, entonces viene la persona y le responde. Nosotros diseñamos y otros crean el nuevo producto. Muy bien, excelente. ¿Qué otra puedo hacer con esta misma? Porque me da chance de hacerla con una más. ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Será que puedo utilizar el who? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿O solamente el who? ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? En plural no sé cómo sería. Who do you design the product with? Así. Ok. Ah, la otra dice, we design and others create. Entonces ahí le dice, nosotros diseñamos y otros crean, ¿verdad? Claro, muy bien, la puedo utilizar. ¿Con quién diseñan, verdad? Ustedes el producto. Excelente, muy bien, perfect. Vamos con la number five. Uh-huh. ¿Cuál tienen el number five? Why do you they have a meeting? Why? Do they? Así. Sí. Why do they? Mm-hmm. Have a meeting. Have a meeting. Mm-hmm. Okay. Muy bien. Why do they have a meeting? Excelente. ¿Por qué ellos tienen una reunión? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que me indica que tengo que utilizar el why? Porque en la respuesta tengo el... Because, ¿verdad? Entonces, yo cuando tenga un because en la oración y me pidan que haga una pregunta, significa que tengo que utilizar el... Why. Porque me están pidiendo una reason, ¿verdad? Una razón. Y con el because significa que yo ya estoy dando la razón del por qué. Y aquí le pregunta, miren, ¿por qué se tienen que reunir ellos? ¿O por qué se reúnen ellos? Y le responde, ellos tienen una reunión porque tienen que hablar sobre, ¿verdad? Los ingresos y los egresos. Ok, perfect. Hasta aquí, students, ¿alguna pregunta? ¿No? Hola, hola. No. No. Everything is clear, no. Like water. Okay. Yes? Yeah. Maybe. Okay, perfect. Very nice. Ahora, de las preguntas que ustedes crearon para hacérselas entre ustedes mismos, vamos a ver, por ejemplo... Edgar, una pregunta que usted creó ayer para hacérsela a su compañero, compañera. Where do you work? Where do you work? Yes. Ok, muy bien, excellent. Very good. César, ¿alguna pregunta a la que usted creó ayer? Where do you study English? Where do you study English? Very nice, excellent. Roxana, una pregunta a las que usted realizó ayer. Where do you cleaning area? Where do you cleaning? Clean the area. Clean area. Clean el, area. El verbo va en su forma base. Clean the area. Mm-hmm. Okay, excellent. Miguel, una oración que usted creó ayer.
Okay. ¿No tiene? When do you repair industrial machine? When do you repair industrial machines? Very nice. Excellent. Esmeralda Noemi, una de las que usted creó ayer. What do you do in your free time? What do you do in your free time? Very good. Excellent. Daniel Balcáceres. Who do you work with? Who do you work with? Very nice. Mario. Mario? Okay, Jocelyn Violeta. What are your hobbies? What are your hobbies? What are your hobbies? Muy bien. Giovanni Alexander. Okay, very nice. Perfect. Entonces, este tipo de oraciones son para eso, ¿verdad? Vamos a escuchar a Esmeralda. Yamilet. Where do you work? Repeat. Where do you work? Where do you work? Muy bien, excellent. Where do you work? Okay, Dennis Vladimir. Bueno, la única que puede hacer, por ejemplo, era la de what time do you start to work? What time do you start to work? Okay, muy bien, excellent. Melissa. Yes. Usted ya me dio la suya, ¿verdad? No. No, okay, debes. ¿Cuál sería con why? La que usted, cualquiera la que usted hizo. Tengo, what time is it? When do you take work? When do you take? Work or work. Working? When do you take? Work. Work, okay, la pregunta la quería originar de qué manera. Como when significa cuando ustedes trabajan. Entonces el take no tendría que ir, sino when do you work. Okay. Porque lleva un take ahí, ¿verdad? Sí. Ese take no iría. Sería when do you work. Ok, muy bien. When do you work. Ahí sí. And where are you to from? Where are do you from? Where or are you? Solo where are you from? Where are you from? Hasta ahí, sí, correcto. Ok, sí, okay. Joel. What do you relax after work? What do you? Relax after at work. What do you relax after work? Sí, yes. Okay. En vez de what, le podemos agregar el where. Where do you relax after work? ¿Dónde te relajas después del trabajo, ¿verdad? El where. Okay. Okay, muy bien, excellent. Okay. Entonces, estas, ¿verdad? Me sirven a mí para hacer preguntas de una manera más específica sobre algo que yo quiero saber, ¿verdad? Entonces, lo que yo tengo que recordar es que no puedo perder la estructura de la forma base de la pregunta. En este caso, de lo que yo les he dado como estructura no puede variar, sino que lo que hacemos es que agregamos el WH word al inicio de la estructura, ¿verdad? Salvo en el caso del who with, que el who va al inicio y el with al final. Al final,
Very nice. ¿Hay alguna question hasta acá? Question? No. No, teacher. No question, no. Everything is clear. Ok, vamos a ir a hacer una pequeña actividad. Vamos a ir a crear una conversation en parejas, ¿verdad? Y en esta conversation ustedes van a empezar como que si se están conociendo por primera vez y van a empezar a hacerse preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, le va a preguntar que dónde trabaja, que a qué hora inicia el trabajo, etcétera, cosas así. Entonces, pero va a ser entre ambos, ¿verdad? A modo de una conversación, porque ya con esto nosotros podemos hacer una conversación. ¿Ok? Is it clear? It's clear. Okay, very nice. Ahorita solo vamos acá a agregar a... Muy bien, Giovanni. Okay. Roberto Carlos, ¿está activo? Yes? Yes. Okay, very nice. Hola, hola. Hola, hola. Sí, solo estoy ordenándolos acá para los que no están activos para tenerlos aparte. Ok, yes, aquí creo que estamos bien. Déjenme ver. Okay. Ok, si de repente alguien tiene, no tiene pareja o algo, me solicitan ayuda para llegar a su salón, ¿ok? Ok. Ok, tratemos de ser creativos, ¿verdad? De crear una conversación bastante interesante. Okay. Podemos utilizar así como, hi, sí. Claro, claro, tiene que iniciar desde ahí, ¿verdad? No van a dar de un solo... Where do you work? No, tiene que empezar con hello, how are you, porque no se conoce, ¿verdad? Okay, okay, es una conversation y empecemos desde lo más básico hasta que lleguemos ahí, agregarle preguntas y respondo, pregunto y respondo, etc. Okay. Joel, ¿me escucha? Joel. Melissa, la voy a agregar ahorita con otro grupo. De acuerdo. Ok. Porque creo que Joel iba con usted, pero como que no. No. Creo que tiene problemas de internet. Yo no he llegado todavía a casa, teacher.
Sí, sí, correcto, si usted me dijo. La había dejado en un salón para que al menos... Pues, por lo menos de oyente. Sí, sí, correcto. Bueno, gracias. Ok, perfecto. De oyente. Perfecto. Entonces, sería la siguiente pregunta. What do you eat in the morning? Sorry, repeat, please. What do you eat in the morning? In the morning, first, I take ¿cómo se dice desayuno? Breakfast. I take a breakfast in the morning, and then eight a.m. I start to work, and I have many meetings, and I add more things. And you? Oh, I have cleaning in the area. Customer support. Bills and pay. Report. Entre otras cosas. Okay, how do you así no quedo en blanco en la mente. Déjeme formular bien esta pregunta. Why do you play? I have 13 years working with students. Well, he's more favorite colors. My favorite color is blue. And you? Me too. My favorite color is blue.
And me too. Blue. Me too. Me too. Sí. Is the color, is the color más bonito. Yes. Pretty. I like blue. And my second one is red. My second one is white. White, okay. Mm-hmm. And black. And black, okay, very nice. That's good. What about you, Melissa? Repeat, please. Okay, what about you? What about you? Your five, ajá, cuando le digo what about you, y usted, para, como estamos hablando de los colores favoritos, ¿cuáles serían los suyos? My favorite color is and black. And green. Green, green is nice too. Violet. Violet. The gray, I'm feeling sad. The green. gray. Ah, the gray, the gray. Yes. Gray, mm-hmm. Is like sad. Yeah, yeah, it's like como que no brilla, ¿verdad? It's not like no. The shine. Not like Okay. Very nice, perfect. Okay, continue. Ya no les estropeo la conversation. Meli, what do you do in your free? I have children. You? Yes. Okay. Young boy. One. Mm-hmm. One joke? Sí. Okay. It's yours. Okay. And your answer is twice a week. I am playing video game twice a week. Okay. A week, okay. Cesar, tell me where your favorite hobby? My favorite hobby, play the guitar. Ah, okay. How often do you play the guitar? I play the guitar three times a week. Okay. Play the guitar. Where do you work? Okay. Where do you work? I work in Alimentos Muro. Okay, interesting. And you, where do you work? I work in the airport international. Joel, ¿cómo estamos? Aquí estamos, pero no entré con nadie. Creo que se trabó la compu, pero no encontré a alguien más dentro de la sala. Ok, ahorita lo voy a enviar con alguien más. Chévere. Sí, pensé que era la computadora. Como estaba lento el internet. Ok, very nice. Ok. Ok. Okay. How con do you work? Teacher, yes, tenemos una duda. Dígame. Como nosotros venimos iniciando, tratando de recopilar todo lo que hemos empezado a aprender, ¿verdad? Uh-huh. Al inicio nos preguntamos el nombre, posteriormente empezamos en relación de utilizar el verbo to be. Hay algunas preguntas del is o el are. Como ejemplo, cuando ya vamos a usar el do o el does, decimos do you work. Pero nosotros podemos también preguntar, ¿are you working?
¿Alguna pregunta? Ok, cuando hacemos esa, ese es otro tiempo. Ese tiempo se llama presente continuous o presente progresivo. Porque ahí hay un verbo, pero lo lleva con ing. Ok, ¿Y cómo ocupamos nosotros entonces el to be para en la conversación? Ah, ahí puedo utilizar, por ejemplo, where are you from? Where is your job? Where is your office? Ahí sí. Pero ya nos estamos yendo a utilizar el what, la WH question. Ajá, o lo puedo utilizar sin WH question, porque el verbo to be lo utiliza para hablar de ser o estar. Pero cuando ya utiliza otro verbo con el verbo to be, en este caso se vuelve el que ustedes están utilizando, el presente progresivo. Y el verbo to be es un auxiliar, ya no es verbo principal. Ok. Thank you. Ok, Robert. Do you study? Yes, I'm studying in the night. Okay. What do you do in your work? What do you mean by work? ¿Cómo puede ser? No. What? Pero ¿qué hacen? Preguntando. Ajá, correcto. ¿Qué hago? Correcto. Quiero ver cómo se lo responde. Designer. Sí, I am graphic designer. I am graphic designer. Y tú, every time my sensei. Ok, no todo tiene sentido. Vamos a ver. Graphic designer. Veamos. 1, 2, 5, 6. 6 líneas para cada uno, llevamos ahorita. ¿Cómo sería? ¿Cuánto tiempo tienes de trabajar ahí? ¿Cuántos años? ¿Cuánto? Y se podrá usar esta palabra de year solo, que se ocupa para preguntar edad. ¿Cómo quiere ser la pregunta? ¿Cuánto tiempo tienes de trabajar ahí? How many years? How many? ¿Cómo se escribe many? Money, con many. Y. Okay, many. How many years? Yeah. Do you have in your company? Do you have in the company? Sí, in the company. Have in the company. Okay. How many years do you have in the company? I have. Eight years. Yes. I have 8 years. 8 años trabajando in the company. Wow. Entonces sería, and you, how many years had in the company? ¿Lo mismo? ¿Cómo? Me haría la misma pregunta.
Ah, sí, 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 sí. Ajá, sí. Sería. Tú pusiste eight. I am have 8 years. Sí. And you. And you, y la misma pregunta. How many years do you have? How many years? Uh-huh. 4 months. I am 4 months. Months. Uh-huh. Poquito. Sí, pero ya vamos, avanzando. Yo creo que aquí ya sería como mucho gusto, un gusto conocerte, o algo así, porque ya. O se te ocurre otra pregunta. No, prácticamente ahí estaría la conversación solo de eso de ya mucho gusto, porque ya llenamos una página. Sí. Reggaetón, por ejemplo, entonces. ¿Cómo es? Bueno, ahora ya me quedé. What is your favorite drink? ¿Cuál sería tu bebida favorita? I like coffee. Sí, es la. I like coffee. I like American coffee or with cremora. Café con cremora, el normal o el café americano. Yeah, de todo. And you, Wendy, do you like coffee, Coca-Cola, Fanta? I like favorite. Coffee. Yeah. Two people coffee. I like. For three. Oh, okay. Perfect. Okay, very nice. Do you all finish? Finish. Muy bien, excellent. Vamos a escuchar esa conversation. Vamos a escuchar, por ejemplo, a... déjenme ver. Roxana, ¿con quién estuvo usted, Roxana? Yo estuve con Anthony. Okay, very nice. Vamos a escuchar su conversation. Okay. Vaya, no sé si voy a empezar bien. His name is Anthony.
Okay. Yes, yes, it's good. He lives in department Cuscatlan. Three boys and one baby. The one middle years. You name the baby Benjamin Jared. Works in the area, the zona, born in the zona. No, perdón. Work in the area. I work in the free zone. Okay, okay. Work in the area, the zone free in Ilopan. Finish. Okay, very nice. No, ustedes no lo hicieron como conversation. Sí, lo hicimos como conversación, pero yo saqué un resumen aparte. Ah, ok, muy bien. Ok. Yeah. ¿Usted también, Anthony? Yeah, yeah, yeah. Ok, después me van a hacer la conversación, ¿verdad? Ok. Ok, very nice. Ok, deme la descripción. A conversation with Roxana Janet. In the world is customer service. In actuality living departamento de Libertad. Same half swing John sounds. In the actuality relationship separately. Okay. Perfect. Ahora lo van a hacer como conversation. Yeah. Okay, very nice. ¿Usted empieza o yo? No, Antonio. Empiece, Roxana, empiece. Hello. What is your name? Anthony Murillo. Oh, nice to meet you. How are you? I'm fine. Okay. What do you do living? Yes, profit. What do you do for living? What do you from living? Pardon, from living. Ah, okay, I'm living. I live in department Cuscatlán. Ah, okay. Entonces la pregunta era que dónde vivía Roxana. Ajá. Entonces era, where do you live? Where do you live? Where do you, live? Just tell me, no problem. I know, I see, ya me chivole toda, profe, aquí. How are you? No, porque ya vamos por... ¿cuántos hijos tiene? Sí, eso sí. How old are you? Okay. Hola. Okay. Actually, I father of the four sons. How old are you? Okay. Roxana, ¿usted notó las oraciones que estaban haciendo? Fíjese que solo iba notando el nombre, lo que él tenía, o sea, lo que él me decía, dónde vivía, los hijos que tenía. Ok, pero no notó entonces las oraciones. No, las oraciones no. Solo iba anotando lo que él me decía. Okay, very nice. Perfect, very good. Only word the conversation. Okay, perfect, very nice.
Vamos a escuchar ahora el equipo que trabajó con Daniel Balcáceres. Aquí estamos. Ok, very nice. No sé por qué sentía que yo seguía. Bueno. Hi, okay. My name is Violet. What is your name? Hi, my name is Daniel Balcáceres. How are you? I'm fine. And you? I'm fine too. Where are you from? I am from Sayapango. And you? I'm from San Martin. Where do you work? In work in Cobal. Me too. Oh, what do you in the work? I am packing supervisor, and you? I am graphic designer. How many years have in the company? I have 8 years in the company. And you, how many years do you have in the company? I am 4 months. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay. Hasta ahí. Finish. Ok, por lo que puedo deducir, ustedes son colegas, ¿verdad? Sí. Aquí nos conocimos. Ah, acá, o sea que trabajan en la misma empresa y acá se conocieron. Sí, ese, ¡oh! Fue muy real. Bueno, creo que ha sido muy efectiva la conversación. Si no me equivoco, Jocelyn Marín, ¿verdad? Bonilla, y Joel también, y Murillo. Ajá. O sea que la mayoría son de la misma compañía. Sí. Yes. Yes. Ah, ok, perfect. Pero entonces, entre Daniel y Jocelyn, ahorita sí fue bien real. Sí. Very okay. Really. Muy bien, perfect, very good. Teacher. Sí. In different position. Different position, but in the same company. Yeah. Diferente departamento. Ok, very nice. Yo desde que dijo Daniel Soyapango, no, Jocelyn dijo Soyapango y Daniel San Martín, dije, bueno, están cerca. Y ahí cuando empezaron a reírse, ah, pues no, ellos trabajan juntos, dije. Ok. Sí. Very nice, perfect. Ok, vamos a escuchar ahora al equipo de César Manfredi. Okay. Okay. Teacher, sorry, I have a problem with energy in my house. Do not put my webcam. Ah, okay, okay. Pero más o menos, ¿se acuerda de alguna conversación that you have? Yes. Do you remember yes. some conversation do you have? Yeah. Yes. Okay. Perfect. Very good. Hello. Good afternoon. What's your name? Hello, Cesar. My name is Edgar. Okay, nice to meet you, Edgar. Where do you live? I live in San Salvador. And you? Really? I live in San Salvador. Oh, okay. How old are you? I am 39 years old. 39. Ah, okay. Tell me, what is your favorite hobby? My favorite hobby is play video games. Okay. Play video games, dijo, ¿verdad, Edgar? Yes. 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 How often do you play video games? I'm playing video game twice a week. Twice a week, okay. And you, what do you do, Cesar? In this moment, I talk to you. tell me, where do you work? I am working in the International. Can you repeat, please? I work in
the airport international. Oh, how long have you been working in the airport, in the airport? I work in the airport since 7 years. Really? Yes. What do you do in the work? I am airplane mechanic. Mm-hmm. Excuse me? And what do you work? I work in Alimentos Moore. How old are you? I work in the department audit. I am the internal audit. Okay. What do you do in the world? Sometimes I prepare reports. I check GPS because we prepare food for animals, and we carry food for animals in truck. It's very important to check the GPS. I review the inventories, twice a week. I check my emails. I check the financial statements. Okay, it's very interesting. Okay, very, very nice, very nice, excellent, very good. Fíjense que sentí la conversación bastante, como que ustedes crearon las preguntas y luego se iban, ¿verdad?, haciéndolas una entre otras, pero muy interesante porque en realidad las preguntas fueron de una conversación bastante real. Preguntar qué se hacía en el trabajo, qué de dónde era, qué de dónde trabajaba, qué se dedicaba. That's good, perfect, very nice. Okay, thank you. Okay, vamos con el siguiente grupo, el grupo que estaba Miguel Espinosa. Okay, con Roberto. Okay, perfect. Okay, what's your name? Hi, my name is Roberto. Oh, what is your last name, Roberto? My last name is Lopez. Okay, nice to meet you. Nice to meet you too. What is your name? Oh, my name is Miguel Espinosa. Is Espinosa with S? No, it's not. It's Espinoca. Okay, nice to meet you, Miguel Espinosa. Okay. Nice to meet you too. Roberto, do you work? Yes, I work in the bank. Oh, what do you do in your work? I change the coins and checks. Oh, are you a cashier? No le escuché bien, perdón. Are you a cashier? ¿Usted cajero? Yes, I Mante. Okay. Where do you live? I live in San Salvador. Okay. Okay.
What do you do in the morning? Oh, in the morning, I wake up at 5:30 and I get up at 6 a.m. And you, what do you do in the morning? I wake up at 7 a.m. After that, I take a shower. Okay, very good. What do you do in the world? Can you repeat, please? I sell bank. Okay, very good. Okay. Creo que hasta ahí sería. Lo que pasa es que nos costó un poco porque no estuve el día de ayer en la clase. Ah, ok, okay, perfecto, perfecto. La pregunta era que usted me hacía, ¿qué hacía yo? Un poco, pero ahí más o menos. Ok. No, no, pero está muy bien, excelente, muy bien. Excelente. Okay. Finish, gracias. Thank you. Ok, very good. Ok, vamos a escuchar a el equipo donde estaba Melissa. Ok, Esmeralda. Noemí. Ay, es cierto, sí, perdón. Melissa Esther, ¿verdad? Con yes. Esmeralda Noemí. ¿Con esta? Sí, ¿verdad? ¿Quién empieza, yeah. Esmeralda? Sí, sí. ¿Y estaba alguien más? ¿Quién era? Mario, pero creo que estaba ocupado, solo estaba como de oyente. Ah, ok, perfecto, perfecto. Solo escribí un chat. Ok, very nice. Entonces, denle así como van. Hi, Esmeralda. Hi, Melissa. How are you? I'm fine. And you? Excellent. Today, yes. Yeah. Creo que se cortó, no se escuchó. Hola, quizá lloviendo un poco acá en Sonsonate, pero... ¿Hola? Hola, hola, ¿me escucha? Hola. ¿Sí? Ok. Sí, le escucho. Bye. How old are you? I'm 37. And you? I'm 24 years old. It's good. What is your favorite color, Melissa? My favorite color is blue and black. Whatever. And where do you work? I am auxiliary conference. And you? I am a teacher. I'm work in the college and in the Central America College here in Sonsonate. Wow, and where are you from? I am from Sonsonate City, Ciudad de los Cocos. Okay. And what do you do in your free time, Melissa? Listening to music and watch TV. Jugar games, ¿cómo sería? ¿Jugar? ¿Videojuegos? Play video games. Play video games. And video games.
Okay. I like to watch TV and read little. My favorite show is Dr. Good. I love this show. And what is your show? What is your favorite show? My favorite show is The Big Bang Theory. It's good. Yes. Nice to meet you, Melissa. Nice to meet you, Esmeralda. Okay, very nice. Very nice, excellent. Vamos a ver, me queda el de Esmeralda y Amilet con Denis Vladimir. Creo que Wendy, unas dos que tres respuestas tuvo, ¿verdad? Sí, porque estaba manejando, entonces no pudo participar mucho. Ok, muy bien, excelente. Sí, yo la dejé ahí para que estuviera de oyente, para que fuera pendiente, ¿verdad? De la clase, porque ella me comentó que iba a estar. Ok, en sí, nosotros en sí casi lo notamos. Algunas lograron tardar, así que. Ay, bueno. Don't worry. Hi, Denis. Hi, Esmeralda. How are you? I'm fine. And you? I'm fine, thanks. Where do you live? I live in Iquilis, Usulután. And you? I Lourdes Colón. Oh, fine. What do you work? I work I work in software development. And how old are you? Okay. ¿Cuántos tienes? How old are you? I'm 29 years old. And you? I'm 25 years old. What do you favorite show? In this moment is Better Call Saul and the end of the, disculpen la palabra, fucking world, yeah, is the name. And Criminal Mind. Oh yeah. And what is your favorite show? Oh, Criminal Mind. CSI Miami. The Good Doctor. Hawaii 50. hasta ahí. Hasta una. What is your favorite drink? I like coffee. And you? Same coffee. Okay. Nice to meet you. Okay, nice to meet you. Gusto conocer. Okay, very nice, perfect. Muy bien. De mi parte, decirles que estoy bien contento porque escucho las conversaciones entre ustedes, ¿verdad? Pudiera parecer que ustedes van a decir, no, es que no nos escuchamos bien porque nos equivocamos, no. Claro, nos tenemos que equivocar, estamos en proceso de aprendizaje, pero
esta conversación ustedes no la hubieran podido hacer antes cuando empezamos el módulo, ¿verdad? Uh-huh. Hoy ya la llevan porque ya han visto parte del proceso de cómo utilizar lo que es este vocabulario, este tiempo, y cómo usar este tipo de expresiones. Very nice, perfect. Ok, ahora vamos, pasamos todo, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, todos. Ok, ahora vamos a ver una parte más que es la de esta conversation. Ok, ahora vamos a pasar a trabajar con las terceras personas. Ok, perfect. Repeat after me. No, no, mejor no repeat. Vamos a aquí, Melissa. Melissa, si me ayuda a leer esta parte que le he marcado. Ok. I will be always to ask questions about someone else's duties at the workplace. Ok, muy bien, perfect. Ahora repeat after me. I will be able to ask questions about someone else duties at the workplace. At the workplace. Y acá nos dice, ¿verdad? Que seremos capaces de hablar sobre las responsabilidades de alguien más en el trabajo. O sea, significa que vamos a hablar en tercera persona, porque tenemos que hablar de alguien más, ¿verdad? Ok. Ahora, vamos acá a esta parte de la conversation. Vamos a ver si me ayuda a leer esta conversación Jocelyn Violeta y me ayuda Joel Díaz. Ok. Comienzo yo. Yes. What do you have to do on Thursday? I just check the production of for the new product. I write a report about it. Why? Because I need someone to help them move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Reese have to do tax day? I am not sure. What time does he finish the work on Thursday? On when does he have free time? Yeah. Okay, very nice, excellent. Si me ayuda ahora Dennis con esa misma conversation con Esmeralda. Noemí López Artero. Ok. ¿Quién soy? Kevin. Ok. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product, write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do a favor? Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does he finish the work on Thursday? Or when does he have free time? Dice que está mudo. Soy muda. No, o sea, ya no. Yes, hasta, no, hasta ahí llega la conversation. Soy muda, dice. No. Es que no sé qué había pasado con mi pantalla, que no se veía nada. Me salí de la sala y volví a entrar. Entonces pensé que estaba muda también. No. El Albert se quedó mudo. Okay. Okay, thank you. Nice. Perfect.
Si ustedes se fijan, ahora estamos utilizando ya lo que es el auxiliary does, ¿verdad? Y estamos utilizando las W equation. ¿Qué significa acá? Que lo que estamos haciendo es utilizando la misma estructura de pregunta, nada más que como es para tercera persona, utilizamos el does, ¿verdad? Porque los auxiliares que tenemos en el presente simple son el do y el does. El does dijimos que lo utilizamos ¿con qué? Con las terceras personas, ¿verdad? ¿Cuáles son las terceras personas? He, she, and it. It. Ok, he, she, and it. Ok, entonces es con ellos que nosotros vamos a utilizar siempre este auxiliar does, ¿verdad? Este. Ok, very nice. Ahora, en base a este conversation y en base a eso vamos a contestar estas cuatro preguntas, ¿verdad? Vamos a contestar esas cuatro preguntas y vamos a practicar esta conversation con un compañero. Nos vamos a ir a hacer lo más pronto que se pueda. Practicamos la conversation unas dos veces y luego en base a la conversation vamos a contestar estas preguntas que están acá. ¿Ok? Primero es que la vamos a elegir cuál es el auxiliar correcto, si es do o si es does. Si es do o si es does. Si es do o si es does. Ustedes van a elegir cuál. Y después de eso vamos a responder esa pregunta. ¿Verdad? Ok. Is it clear? Ok, ahorita los mando de una vez porque ya los tengo ordenaditos. Melissa, ¿con quién está usted con? Ay, conmigo. No, con Esmeralda, perdón. ¿Usted estaba con Melissa? Sí, sí. Ok. ¿Puede compartir? Esperanza. Sí, es que lo estoy abriendo, no tenía yo el documento. ¿Me dice si lo deben ver bien así? ¿Está bien? Sí. Ok. Vamos a practicar la conversación. Wendy todavía no ha llegado a su casa, ¿verdad? Sí. Practiquemos entonces y se lloren. Vaya. ¿Voy a hacer Kevin yo? Sí. Okay. What do you have to do on Tuesday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reed have to do that day? I'm not sure. I'm not so sure. What time does he finish to work on Tuesday or when does he have free time? Good. Okay. Vaya. ¿Puedo practicar yo la siguiente? Claro. Esmeralda y Wendy. Entiendo, pero no entiendo la parte de abajo. Okay. Ahora soy Kevin y and you, Albert. Okay. What do you have to do on Thursday?
I just checked the production for the new product and write a report about his weight. Because I need someone to help me move some boxes, can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I am not tomorrow. What time does he finish the work on Thursday, or when does he have free time? Okay. Vamos con las preguntas. La primera pregunta. Primero dije que okay, teníamos que ordenar, ¿verdad? What? Si era do o das. Ajá. Albert. Como y él, ¿verdad? Está preguntándole a Albert, es de tercera persona, ¿verdad? Das. ¿Sí? Es das. Ajá. What does Albert what does have to do? Albert. Have to. To answer type. Las ordenamos primero y las contestamos luego, las vamos contestando de una. Siento mejor formularlas primero y después las respondemos. La siguiente. Oh, why. Es Kevin, también es Das, ¿verdad? Yo pienso que sí. Es en tercera persona. Why does Kevin need help? La tercera sí es do. Sí. Yes. What do you think he's going to help Kevin? ¿Pudo hallarla? No, no pude compartirla. Problema. Because he need move some bots. He does? Sería because he need. Because. He. Okay. Because. Okay, because. Vamos a la number three. Who do or does you think is going to help Kevin? Who do you think? ¿Cuál sería el auxiliar? Creo que siempre das porque siempre habla como en tercera persona. ¿Quién crees tú que le está yendo a ayudar a Kevin? Sería why? Ajá. Why does he does? Because he does. Because he does. He does. Because yes. I need him to help someone. Me. Para mover las cajas. Exacto. There's someone to move some box to help because he does need someone to move some box. Así sería, ¿verdad? ¿Cómo? Because he does.
need someone to move some box, porque él necesita mover algunas cajas. No puse need. Need. Ajá, necesita mover algunas cajas. Sí, así sería. Who do you think is going to help Kevin? Do. ¿Qué piensas hacer para ayudar a Kevin? Este sí es do. Ajá. ¿Qué piensas hacer para ayudar a Kevin? A ver. ¿O quién? Sí, así. Sí. Vamos a ver. Kevin. ¿Quién? Pin es pensar o qué significaba, ¿sabes qué significa pin? Pink. Ajá. ¿A dónde está? Who do you think? En el 3. Who? Ay, Dios mío. El think es un verbo pensar. Ah, entonces no estaba tan mal, ¿verdad? ¿Hola? No estaba tan mal, ¿verdad? ¿Qué piensas hacer para ayudar a Kevin? Algo así. Ajá. No, ahí le está preguntando, who do you think, ¿verdad? El who, ¿qué significa? Significa... ¿Con quién? ¿Quién? Sí. ¿Quién? Perdón, ¿quién? 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 Ajá. ¿Quién? ¿Quién piensas que le va a ayudar a Kevin? Ah. Esa es la pregunta. ¿Quién piensas? Mr. Ruiz. No. No estoy seguro. De ahí dice que what does Mr. Ruiz have to do that day? ¿Tienes el día? Have to do that. ¿Quién piensa que le puede ayudar a que sabe? Tengo el día libre. Bueno. No tienes el día libre. I am not sure. No lo sé. So sure. Ajá, no estoy tan seguro, no lo sé, creo que es. Si vamos a la conversación, el Kevin le está diciendo que necesita ayuda. Ajá. Y si le dice favor, entonces Albert le responde, sure, what is about? O sea, seguro, con... ¿Sobre qué? Algo así le dice, pero ahí... No, ahí le dice, no estoy seguro. No, antes. Antes. Dice, sure, what is it about? Ajá. ¿Sobre qué? ¿Quién lo va a ayudar? No. Ajá. Entonces le va a ayudar Albert. ¿Quién le va a ayudar con eso? Ajá. Porque arriba, vaya. La pregunta es, ¿quién piensas que le va a ayudar a Kevin? ¿Qué? Porque Kevin necesita mover las cajas. Ajá. Y si vamos a la conversación donde dice Kevin que él necesita mover las cajas, ahí mismo le hace una pregunta. Can you do me a favor? Y Albert le responde, sure. What is it about? O sea, ¿seguro sobre qué? O sea, ahí le está diciendo que sí le puede hacer el favor. Uh-huh. Entonces, el que le va a ayudar es Albert. Hola. Es que yo estoy entendiendo que él está diciendo que necesita ayuda para mover las cajas. Ah, y después que, de boxes. Que le pregunta que si puede hacerle ese favor y después le dice. Y le dice, sure, que sure, es seguro. Ajá. Como que le dice, como que tú me preguntas, ¿me puedes hacer un favor? Y yo te digo, ¿seguro sobre qué? Ajá. Entonces, estoy diciendo que sí le va a ayudar. Y en la pregunta dice, ¿quién piensas que le va a ayudar a Kevin? Albert. Pero aquí le dice, what does Mr. Ruiz se tomó todo el día? Yo digo que es el señor Ruiz. Sí, pero ¿cómo la... Mr. Ruiz? ¿Cómo ponemos que es el señor Ruiz? Solo Mr. Ruiz. No. Ahí es donde dice que quién irá a ayudar a Kevin. Sí.
Entonces, Mr. Ruiz, he's going. Me pregunta qué va a hacer ese día. Sí, qué va a hacer ese día. I am not so sure. So sure, no sé qué es. Teacher, ¿qué es so sure? Ok. Hola. Ok, sí. ¿Qué significa not so sure? I'm not sure. No, es como que diga no sé no la verdad. Seguro. O no estoy seguro. Ajá. Uh-huh. Puede traducirlo de esa manera. ¿Y entonces quién va a ir a ayudar al pobre Kevin? Tienen que deducir. Como ahí no da seguridad de qué es lo que va, qué es lo que tiene que hacer el señor Ruiz, me imagino que al pobre Albert le va a tocar. No. Quizás sí usted tenía razón. Ah, sí, a Albert, ajá. Ajá. Uh-huh. Porque el que necesita ayuda es Kevin. Uh-huh. Y como el único que está dentro del diálogo es Albert y que el señor Ruiz no se sabe qué es lo que tiene que hacer en ese día. Esa es mi conclusión. Que Albert va a ir. ¿Cómo le ponemos? Sí, igual nosotros no sabemos. I'm not so sure. I think. ¿Quién? Okay. ¿Qué va a ser el señor Ruiz, el Sordai? ¿Dónde está el señor Ruiz? I went to have free time. Ah, que no estaba seguro. Arriba dice que no está seguro de qué es lo que va a hacer ese día. Y después pregunta a Kevin que si ya terminado el trabajo ese día, Thursday. When does he have free time? Esto está difícil, teacher. No, solo pónganle un poquito de. Las dos últimas están difíciles. Ya la vamos a revisar, vamos a decir qué fácil estaba y nosotros complicándonos. Capaz. Yes. ¿Quién creemos que le va a ayudar a Kevin? I think. Ahí en el chat. Él podría ayudarte. Él necesita ayuda moviendo las cajas. Because va antes. Ajá. Because we need. Ajá, because we need. Because he need help moving someone because boss. The first he does check. You know, he checked the production for the new product. Yeah, right.
Ah, sería he check. The product production. For the new product. Ok, si quiere pronuncie las preguntas con el auxiliar que decidimos. Correct. Las cuatro preguntas, okay. Y de ahí las voy a pronunciar yo. Tenemos problemas con la tercera. Sí. Con la tercera. Sí. Pensando estábamos si lo llamábamos para ayudarnos. Telepáticamente me llamaron. Sí. Sí. La ley de la atracción. Qué nivel. Sí. Cosa bien. Ok. La mayoría tienen problemas en esa parte. No, ya no me siento tan mal. ya con eso te consuelo. Sí, ya. Solo es de ponerle un poquitito de lógica. O sea, sabemos que quien les están metiéndoles a Mr. Ruiz. Pero no sé quién es el que va a ayudar a Kevin. Es Mr. Ruiz. Pero solo tenemos esa respuesta a Mr. Ruiz. Claro. Pensaron en él porque de inmediato dijeron... ¿Qué hace o a qué horas termina de trabajar el martes? ¿O es, si porque, tiene... es porque están preguntando por él directamente. Ajá. Así. Claro, ahí está. Es solo eso, Mr. Ruiz. Sí, es Mr. Ruiz. Ah, pues no. Ya estaba, ya la teníamos. Ya ve, que se estaban complicando, ahogándose en el vaso de agua estaban. En una cucharita. Sí. Pues sí, como todas las respuestas bien elaboradas. Claro, es que ustedes ahí pueden poner, I think it's Mr. Ruiz. Ah. Ángela se llamaba. Ahorita. Ahorita. I think Mr. Ruiz. Things. Es famoso, tú lo dicho. Ajá, ya, va. Nosotros andábamos buscando la respuesta elaborada. Okay, very nice. He have free time. Okay, hoy le hacemos si quiere al revés. Ajá. Va, empiezo yo. Va, okay. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and read a report.
Okay. Do you all finish, right? Todos terminaron, ¿verdad? Yes. Yes. ¿Estaban fáciles o estaban difíciles? So, so. A little bit. Yeah. A little bit confusing, ¿verdad? Solo era un poquito más como algo tricky, digamos. This is great. Ajá. Okay, very nice. Pero para no quitarles más tiempo, porque ya les robé un minuto, vamos a pasar a asistencia. As soon as you listen your name, please tell me present, okay? Okay. Álvaro Ernesto González Cruz. César Manfredi Cervellón Sánchez. Reporte de impresión. Okay. Denis Vladimir Vázquez Ramos. Ok. Edgar Edemir Pineda Pineda. Present. Ok. Edwin Cristóbal Cruz Martínez. Present. Ok. Esmeralda Noemí López Artero. Present. Ok. Ok. Esmeralda Yamilet Abarca Tobar. Present. Ok. Stephanie Carolina Santa María Hernández. Giovanni Alexander Ramos Jiménez. Present. Ok. Jocelyn Esmeralda Marín Bonilla. Jonathan Salvador Zavala Zúñiga. Jorge Alberto Ariana Martínez. José Daniel Juárez Balcáceres. Present. Ok. Jocelyn Violeta Rodríguez Salgado. Present. Ok. Mario Oswaldo Martínez Mejía. Present. Ok. Milton Anthony Rodríguez Murillo. Present. Bien. Nelson David Tejada Martínez. Roberto Carlos López Escobar. Present. Ok. Roxana Janet Hernández de López. Present. Ok. Wendy Elizabeth Calix Quintanilla. Present. Very nice. Joel Moisés Díaz Quijano. Present. Ok. Miguel Ángel Espinosa Ramírez. Present. Ok. Melissa Esther Oriana Rivas. Present. Ok. Roberto, ¿usted se quedaría conmigo en la sesión después de los compañeros se retiren? Roberto. Hola, hola, me escucho. Ok, ok, sí. ¿Usted se quedaría conmigo? Ok. Ok, very nice students. Hoy no encendí la cámara porque he tenido problemas de conexión desde el inicio. Mi internet ha estado inestable, así que mañana primero día estemos ya con cámara y todo, ¿ok? De acuerdo. Okay. 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 Good night. Bye. See you tomorrow. See you. See you tomorrow. Thank you. Bye. See you tomorrow. Okay. Bye. Okay. Roberto, este espacio usted sabe que es por si usted tiene alguna duda en cuanto a los temas que hemos visto, para que podamos explicarle de manera más directa, más dirigida acá. Sí. Ajá. Fíjese que me queda la duda más que todo con las preguntas, ¿verdad? Cuando usamos, por ejemplo, el de tercera persona, por ejemplo, cuando es en negativo, pues es, se usa el da siempre, ¿verdad? O el do. Sí, correcto. Cuando es positiva, siempre se usa yes, do o yes, does. Bueno, el does no, sino que yes, do. Y siempre se sigue con el complemento. O es, por ejemplo, yes, he is, y lo demás del complemento, ¿verdad? Vale. Es mi pregunta. Imaginemos que tengamos esta pregunta. Does she work
in Metro Center, por ejemplo. Sí. Porque así se llama, Metro Centro, ¿verdad? Ese es el nombre. Ok, does she work in Metro Centro? Tenemos la forma corta, que en la forma corta yo diría, yes, she does. Uh-huh. El does, porque estamos hablando que el does se utiliza para las terceras personas. Uh-huh. Sí. Y tengo la otra forma de decir no. She doesn't. Perdón, she doesn't, ¿verdad? Ok, estas dos son las formas cortas. Ajá. Es como decir simplemente sí o decir simplemente no. Este, en dado ahora, caso sea negativa larga, siempre va she doesn't work in Metro Centro. Ajá, muy bien. Ahora en la negativa lo que hace es así, tal y como está, ¿verdad? La copiamos y la ponemos aquí después donde dice she doesn't work in Metro Centro. Sí. Ahora, acá. Esa es la duda mía. La acá posición. Lo que cambia en la afirmativa es que ya no, en la completa ya no íbamos a auxiliar. Ok. Solo sería yo, she work. Ahora, solo lo que pasa es que cuando tenemos oraciones afirmativas en terceras personas, ¿cuáles son las terceras personas? El she, he, el it. He, she, and it, ¿verdad? Sí. Ok. El cuando, work sería. Entonces, cuando tenemos oración afirmativa con tercera persona, los verbos sufren una pequeña modificación. Sí. Que les podemos agregar S, se les puede agregar ES, o se les puede agregar IES, según la regla. Sí. Entonces acá en esta simplemente le agregamos works. Y luego in Metro Centro. Ok. Ah, ok, entonces acá lo que pasa es que yo puedo tener una oración que inicie, ¿verdad? Con el does, pero puedo responder de forma corta utilizando solamente el yes, el sujeto y el auxiliar. Okay. Puedo utilizarla en forma negativa, de forma corta, con el no, el sujeto, el auxiliar y el not. En este caso, contractado. Si usted quiere, okay. O si no, así nomás. Sí. Ok. Cuando es la forma completa, perdón. En la oración afirmativa, lo que yo debo recordar es que llevo el sujeto y los verbos llevan la modificación según la regla. ¿Usted estuvo cuando compartimos la regla? Sí, sí, eso sí lo sé. Ah, vaya, entonces ahí es donde aplicamos la regla. Sí, ajá, mi duda era, me confundí en eso, si llevaba, por ejemplo... ¿Auxiliar? Ajá, cabal, esa era mi duda. Ok. Cuando es afirmativa, no, ¿verdad? Cuando es afirmativa, no. Y luego, por ejemplo, ya si estamos utilizando el do, do they play soccer, por ejemplo. Sí. Acá, aunque sea afirmativa completa, ya el verbo no sufre modificación, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no es tercera persona. Excelente. Porque no es tercera persona singular. Sí, sí. Ok, muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que dominar, ¿verdad? Y que no se nos olvide que en ninguna oración afirmativa, en el simple present, vamos a tener que llevar lo que es auxiliar. Sí. No que exclusivamente solo en la pregunta y en la oración negativa. Ok. Ok. No sé si hay alguna otra duda. Dice que la verdad que esa era la incógnita que me había quedado, si siempre llevaba el auxiliar o no. Ah, ok. Digamos que prácticamente era lo que más usted tenía pequeña duda. Sí, de ahí de la regla creo que sí la tengo claro. Cuando cambia el verbo. Muy bien. Excelente. Entonces, de ahí solo recordar que cuando utilizamos la WH es porque estamos hablando sobre algo específico y que simplemente lo agregamos antes de toda la estructura de la pregunta. Okay. Okay, perfect, mister. Good night. Good night, teacher. Okay.